Me voy a esperar, Paulina, que se lo pueda ver. ¿Lo estás viendo tú en Facebook? Todavía no me pita. Acaba de pitarme. Raising Special Kids is live now. Ok. Ready? Yes. Un momentito, por favor. Ok. Me voy a esperar, Paulina, que se lo pueda ver. Ok. Ok, ya lo estoy viendo. Perfecto. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro Facebook en vivo en español. Yo soy Ceci Harkey. Soy la directora de programas con Raising Special Kids. El propósito de nuestro Facebook Live es siempre para conectar con las familias. Y hoy vamos a estar hablando con una compañera del trabajo y una amiga, Paulina Serna. Paulina facilita nuestros talleres de educación especial. Y así es que estamos en buenas manos para hacerle unas cuantas preguntas sobre esto. Gracias por estar conmigo, Paulina. ¿Cómo estás? Hola, Ceci. Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Aquí aguantando la cuarentena. ¿Y cómo te vas con tus hijos en la casa? De los estudios, ¿cómo te ha ido? Ah, ¿quieres la verdad o quieres que te diga algo bonito? Lo que tú quieres decirme, Paulina. La verdad. La verdad, yo creo que como todos los mamás en casa, batallando un poquito con la nueva modalidad de la educación en línea. Y el reto más grande es mantener un horario, mantener una rutina, porque como que se me descarrilaron un poquito y hemos batallado para volvernos para retomar la rutina, ¿no? Y aceptar los cambios que vienen ahora con este COVID-19. No, claro. Yo creo que yo les conté mucho más de lo que querían escuchar la semana pasada de mi casa y cómo nos va a nosotros, pero sí está difícil. Pero pienso que también es importante que las familias sepan que todas estamos en lo mismo, no están solas, es lo más importante, ¿verdad? Sí, definitivamente. Saber que no estamos solas, que todas tenemos alguna situación, no igual, pero cosas muy similares, pues se siente... Pues al menos yo digo, bueno, no soy la única que está batallando, no soy la única que me siento desesperada. No, claro. Bueno, te tengo 6 preguntas. A ver, ¿lista para empezar? Lista. Ok. La primera pregunta es, aunque las escuelas estén cerradas, ¿cómo están implementando los AIPs? Aunque las escuelas estén cerradas, ¿cómo estamos implementando los AIPs? Bueno, todas las escuelas siguen implementando los IEPs. Hay opciones de cómo se están implementando. Lo ideal sería que hablaran con su distrito escolar, con su equipo del IEP, para asegurarnos que nuestros hijos iban recibiendo la educación que ellos necesitan, la instrucción que el IEP manda. Y de lo que yo sepa, las escuelas están muy abiertas para tomar esas llamadas, ¿verdad? ¿Es lo que escuchas tú? La verdad, sí. La verdad, ahorita es impresionante la solidaridad que hay entre escuelas, distritos escolares y padres de familia, porque todo este cambio en la situación ha permitido que trabajemos más en equipo, más en conjunto, y definitivamente los distritos escolares están más abiertos a escuchar las preocupaciones que tienen los padres de familia y ayudarnos a resolver los problemas que estemos teniendo. Qué bien, es importante, ¿verdad? Otra pregunta que tengo por ti, si mis hijos reciben terapias en la escuela, ¿cómo se los están dando? Bueno, pues cuando nuestros hijos recibían terapias en la escuela, pues iban al salón de recursos con el terapeuta que correspondía. Ahora el cambio es que no estamos en la escuela, que no van al salón, pero sí hay opciones como por videollamada, FaceTime, computadora, según puede ser Zoom, cualquier plataforma que esté disponible para la familia, es como están ahorita dando las terapias por
casi la mayoría de las terapias, no nada más en las escuelas, perdón, también en, también las terapias y las consultas médicas las están haciendo así como estamos ahorita nosotros, por teleconferencias. Sí, no, no, sí es cierto, yo también en mi casa lo mismo, todo está en Zoom, pero parece que está funcionando, como que va a ser algo nuevo tal vez. Ok, la tercera pregunta. ¿Puedo pedir una junta con el equipo de IEP y qué me puedo esperar? Por supuesto que sí puedes pedir una junta con el equipo de la IEP. ¿Y qué puedes esperar? Pues vas a esperar, los tiempos siguen siendo los mismos. ¿Hay alguna flexibilidad que se está implementando debido a la situación tan imprevista que estamos viviendo? En cuestión de lo que se llaman los timelines, siguen siendo las mismas. Entonces, si vas a pedir una junta, recuerda que la junta la tienes que pedir de una manera formal, y la manera que se considera formal es cuando lo haces por escrito. En estos tiempos, pues puede ser una carta por el correo. Lo ideal ahorita es un email, un correo electrónico para la petición formal para la junta. En 10, 15 días debes de recibir una respuesta por parte del distrito para coordinar cómo van a tener esa junta. Si no tienen la capacidad, como ahorita nosotros, de tener las videollamadas, las teleconferencias, es responsabilidad de la escuela ver de qué manera pueden tener esa junta, ya sea en llamada de 3 o 4 líneas. La escuela tiene que ayudarle a los padres de familia a resolver ese problema. Y definitivamente sí, sí te tienen que dar la junta para atender tus dudas. Gracias por eso. Sí, las escuelas están ahí para ayudar siempre. Otra pregunta que tenemos es, tengo muchas dudas de las clases en línea, ¿qué puedo hacer? Dudas de las clases en línea, ¿qué dudas tiene? Tiene la duda, bueno, por ejemplo, con una mamá que he estado ayudando, su hijo recibe las clases en línea, tiene la IEP, pero la cantidad de trabajo que le están enviando es mucha. Y mamá está batallando mucho porque el niño no lo puede poner al corriente, la mamá trabaja. Entonces, en este caso, lo ideal, una vez más, es contactar a tu equipo de la IEP, al Servicios de Educación Especial del distrito, y hacerle saber que lo que le están mandando no es lo que él necesita, no está funcionando, y estás buscando lo que es el IEP, que es la instrucción especialmente diseñada para el estudiante. Muchas gracias. Te tengo otras dos preguntas. ¿Las familias pueden seguir pidiendo evaluaciones durante estos tiempos? ¿Y qué esperan? Sí, las evaluaciones se pueden seguir pidiendo si usted considera que su hijo necesita servicios de educación especial, apoyo académico, instrucción especialmente diseñada. Hay que pedir la evaluación a la escuela. Una vez más, lo vamos a hacer por escrito, que es como se considera la petición formal. Las mismas, hay otra vez, ¿no? Los mismos de IDEA, lo que marca la ley de disabilidades, se continúa. Tal vez hay algunas excepciones y tarde un poquito más de tiempo. Estamos como a 2 semanas más o menos de terminar el ciclo escolar. Las oficinas se cierran, hay que tomar en cuenta eso. Existe la posibilidad de que algunos distritos estén un poquito retrasados en mantener las líneas de tiempo que tenían que tener por la cuestión de los cambios que hubo, pero definitivamente los servicios se siguen implementando, sigue estando ahí el Servicio de Educación Especial y seguimos teniendo el derecho a pedir una evaluación para recibir los servicios. Qué bueno que me dijiste eso, porque yo pienso que tal vez a muchas de las familias pensaban que como cerraron las escuelas, eso también paró de suceder, pero no es cierto. La última pregunta que tengo aquí es, ¿qué si no tengo acceso a la tecnología, tableta, internet? Si usted en su casa no tiene, por decir, nada más tiene un celular, y el celular tiene los datos limitados, o tiene muy mala recepción, no tiene suficiente memoria para hacer el streaming live de la escuela en línea, la escuela le puede ayudar proveyendo tecnología. Incluso hay algunas compañías de internet que están ofreciendo internet gratis durante el tiempo de COVID-19. Y así es como usted puede
puede ayudarle a sus hijos a accesar su educación. El primer paso a dar es comunicarse con la escuela. Y esto aplica para IEP o no IEP. Si su hijo tiene o no tiene servicios de educación especial, su hijo tiene el derecho de accesar a su educación. Y si usted no tiene los aparatos electrónicos, los medios de comunicación, la escuela comuníquese con ellos y ellos le van a ayudar a que puedan accesar la educación. Sí, también quiero mencionar que muchas de las escuelas están ofreciendo comida para los niños. Creo que llega hasta los 18 años que pueden ir a recoger comida. Hay muchos servicios que tienen las escuelas para las familias. Si tienen cualquier pregunta, pueden hablar a Raising Special Kids. Aquí estamos para ayudarles con todo eso. También les quiero decir una cosa. Ahora que está ahorita con nosotros Paulina, ella también va a empezar, no sé si se acuerdan, la semana pasada les mencioné un taller que se va a llamar Educación Especial durante COVID-19. Entonces, como muchas de las preguntas que hicimos ahorita, pertenece a eso, pero también otros detallitos que no pudimos hablar de ahorita. Esa clase, como les prometí, va a ser el 6 de mayo a las 6 de la mañana, o sea, el miércoles que entra. Paulina va a ser la que está facilitando ese taller. Si quieren registrarse en nuestra página web, ahí están los detalles y se pueden registrar muy fácilmente. Y pues sí, a ver, Paulina, tenemos un poquito de tiempo. Platícame un poquito de lo que está pasando contigo. Pues mira, antes que nada te voy a decir, estoy muy emocionada de poder dar el entrenamiento de facilitar el taller de COVID, de educación en tiempos de COVID, porque ha habido algunos cambios. Son cambios muy mínimos, pero son cambios muy importantes para podernos mantener informados y mantenernos al día en cuestiones de los servicios de educación especial, que si de por sí ya es un sistema un poquito confuso de navegar. Es bien importante que nos acompañen en el entrenamiento el sábado. Es el sábado, ¿verdad? El miércoles. Gracias, el miércoles. Es bien importante que nos acompañen para que se puedan informar y se mantengan al día. Entonces, estoy bien contenta por ese entrenamiento porque seguimos adaptándonos a los cambios y seguimos manteniéndonos informados y actualizados, que ahorita en estos tiempos es bien difícil mantenerse actualizado. Entonces, aprovechen que nosotros lo hacemos para que ustedes lo disfruten y puedan instruirse también. Dime, Ceci. Te quería hacer una pregunta porque el taller dice que 2 horas, pero realmente... 2 horas es, mira, por el cambio de formato que tenemos, que no es en persona, el taller en sí dura 1 hora. Pueden hacer preguntas y la información, lo que es darles la información en sí son 45 minutos a 1 hora. A veces se alarga un poquito según las preguntas y la interacción que haya entre los papás que nos están escuchando y ellos son los que demandan qué tanto va a durar el entrenamiento. No, sí, y es buena oportunidad para que las familias estén allí haciendo preguntas hacia lo que están pasando ellos en su casa, ¿verdad? Definitivamente es el mejor lugar para que hagan las preguntas. Una de las cosas que me gusta mucho a mí cuando estamos haciendo los talleres es que a veces a uno le da como penita preguntar porque nos da vergüenza, ¿no? Así como que, ay, van a pensar que no sé nada o me da vergüenza hacer la pregunta o simple y sencillamente nos da vergüenza hablar en público. Entonces, cuando habemos varios, es muy padre porque a lo mejor es una situación que tú estás viviendo, pero... no te habías dado cuenta de que ese recurso estaba disponible o que también tenías esa pregunta y la hizo otro padre de familia y se te contestó tu pregunta. Entonces, me gusta mucho porque es mucha la información que recibes y en verdad lo mejor que podemos hacer es mantenernos informados. No, claro que sí. Y especialmente en estos tiempos porque... aunque está muy complicada la cosa y estamos todos muy ocupados, también nos ha dejado tiempo y como que todos los talleres que están ahora en forma webinar, es más fácil, no era como antes que, ay, ¿quién me va a cuidar a los niños? Y tener que ir al centro a las 5 o 6 de la tarde y estar allí 2 horas, aunque siempre la información es muy buena, pero es una nueva oportunidad de seguir agarrando esa información. Y también quiero que se acuerden que
pueden seguir llamando si quieren, si quieren hablar personalmente con una persona, pueden hablar. Y es importante de tener este, estar bien en estos tiempos, de seguir buscando forma de educar a nuestros hijos, ¿verdad? No, no nada más dejar que estos últimos 2 semanas no vamos a hacer nada, porque también ellos merecen su educación, que va a ser un poco diferente, pero lo merecen. Las calificaciones siguen. Creo que es importante aclarar. El hecho de que los niños no estén yendo a la escuela, en el edificio de la escuela, no quiere decir que ya se acabó la clase, que ya no hay educación, que ya no hay nada que hacer. No, las calificaciones siguen. Se les mandan sus asignaciones, o sea, siguen calificando en tareas. Parece que no, y dices, no, pues, ¿qué van a aprender si la maestra nada más está hablando así como estamos nosotros? Pero hay interacciones que se están haciendo en línea. Entonces, es bien importante de que si, por ejemplo, en mi caso, en el distrito de Lavín, las clases son de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Es muy importante que los muchachos se conecten esas 2 horas porque es donde reciben las instrucciones. Y si no se conectan y no reciben las instrucciones, pues no van a saber qué hacer. Otra opción que tenemos, y esta nos da un poquito más de trabajo a nosotros los padres de familia, porque de por sí andamos bien ocupadas, ¿no?, trabajando en casa todo el día, pero si a nuestros hijos se les pasa conectarse a la hora que les toca conectarse, hay que comunicarnos con los maestros para preguntarles qué fue lo que se perdió, qué es lo que seguía, dónde tenían que estar. Es importante. Ahorita todos los maestros en verdad están en la mejor disposición de ayudarnos a los padres de familia para que nuestros hijos continúen con su educación. Entonces, no hay que pensar en, ya se acabó la escuela, ya no hay nada que hacer. No, nos quedaron 2 semanitas y hay que echarle muchas ganitas porque las calificaciones se van a seguir haciendo, los maestros van a seguir calificando y es importante que entreguen sus trabajos porque si no entregan los trabajos, no les van a dar una buena calificación y puede resultar en que los retengan o que haya algún imprevisto el año que entra y luego vamos a tener más problemas. Y también hay esos estudiantes que ya se estaban graduando este año, ¿verdad? Sí. ¿Cómo les queda eso? Tú también tienes una hija, yo sé que no tiene IEP, pero sí, que se estaba graduando. Mi hija se gradúa, pues mira, mi hija se gradúa de la prepa este año y va a ser una nueva experiencia para mí porque no va a haber ceremonia de graduación en el auditorio, así como estamos acostumbrados. Ahora la ceremonia tengo entendido que va a ser como drive-thru. Y no sé cómo va a funcionar, pero por lo menos sabemos que tenemos que manejar a donde nos dijeron que teníamos que ir. Y creo que pasamos en el carro, nos espera el director por el lado del pasajero, le entrega su diploma, se dan la mano, posiblemente se tome una foto y ya. Las graduaciones continúan todas de diferentes maneras. Unas son así como estamos nosotros, o sea, cibernética, una graduación cibernética. Otras son tipo drive-thru. Pero graduaciones como tuvimos el año pasado, todos juntos en un auditorio, en un gimnasio, cambió. Pero sí se gradúan, sí van a recibir su certificado y sí va a ser válido para continuar sus estudios. Y es la cosa ahorita como, y estoy simplemente hablando de Arizona, no sabemos lo que va a pasar. Los estudios, se supone que en agosto vamos a empezar de nuevo, pero todavía no tenemos esa información. Entonces, por eso yo también pienso que entender lo que estamos pasando ahorita es importante, porque no les quiero meter miedo a nadie, pero tal vez en agosto estemos en las mismas. Nos da oportunidad de verdaderamente entender lo que es esto de los estudios de distancia, ¿verdad? Pues ahorita nos sirve como entrenamiento. Ya muchas escuelas tenían escuela en línea, por ejemplo las universidades, los colegios comunitarios, tenían ya la opción de ir a la escuela en línea. El cambio ahorita es que es incluso en la primaria, habíamos muy pocos que estábamos recibiendo educación en línea cuando eran estudios a nivel primaria o secundaria. Entonces ahorita nos sirve así como que de entrenamiento, porque si las cosas no vuelven a la normalidad, que esperemos que sí vuelvan a la normalidad, porque hasta ahorita yo no he escuchado a una mamá que diga, no quiero que se vayan a la escuela. ¿Tú dices? No, claro que no. Entonces, no, todas estamos esperando que llegue ese agosto. Que se vayan a la escuela. Claro. Estamos
todos. Entonces, ahorita, si las cosas no vuelven a la normalidad, este va a ser el nuevo método de aprendizaje. Vamos a ir a la escuela en línea. Pero pues hay que ver qué pasa, no hay que desesperarnos, hay que aprender, pero vamos a seguir con la esperanza de que en agosto se reabran las escuelas y los niños se vayan a la escuela. Ojalá, ojalá. Te quería hacer una pregunta porque tenemos poquito tiempo. Como especialista en apoyo familiar, yo sé que estás hablando con familias, tú estás hablando con diferentes familias que ya habían hablado. ¿Estás escuchando tú muchas preguntas sobre educación? ¿O qué es lo que oyes tú? Más que preguntas, es el padres de familia buscando opciones alternativas a qué hago, cómo le hago. Una de las preguntas que sí, que más me han hecho a mí es el, no tengo computadora en la casa, o tengo una, pero tengo cuatro hijos y los cuatro ocupan, ¿qué puedo hacer? Esa es una de las preocupaciones más grandes. Otro es el, lo estoy haciendo bien. Así como que de repente estamos buscando ese confort que tenemos cuando las personas compartimos y el no sentirnos solos. Entonces, es lo que me gusta mucho del trabajo. Como especialista en apoyo a las familias, no nada más es te doy la información que necesitas, pero también es el, a ver, déjame te escucho, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es el problema? Vamos a resolverlo juntas, no estás sola, todos estamos en esto. Vamos a ver cómo podemos ayudarte. La mayoría, más que preguntas en cuestión de la educación, así de qué sigue, es el cómo le hago. Sí. No, claro, yo pienso, pues yo como les dije la última vez, yo también estoy batallando mucho con mis hijos, igual que todas las otras madres, y estamos todas en lo mismo. Entonces las clases sí son muy importantes para seguir adelante y seguir luchando, tratando de hacer lo más posible, como dijiste tú, Paulina, en 2 semanas, yo sigo diciendo, nomás 2 semanas, se tienen que aguantar 2 semanas de su trabajo, pero, no, sí, es importante, sigue, y muchas gracias por estar aquí conmigo y por darnos tanta información. Encantada de estar aquí con ustedes, me gustaría mucho, si tienen alguna pregunta acerca de la educación, si necesitan conectarse con recursos, que nos llamen, por favor, al 602-242-4366. Raising Special Kids, seguimos trabajando para las familias. Ahí estamos de lunes a viernes de 8 a 5. Visiten nuestra página en internet para que vean los entrenamientos que tenemos. Está súper facilísimo conectarse. Se les manda un link a su correo electrónico. Pueden conectarse desde su teléfono. No necesitan computadora. Con su teléfono nos pueden estar escuchando. Ahí estamos, seguimos aquí compartiendo y uniendo a las familias y apoyándolas. Aprovechennos que nosotros hacemos toda la tarea por ustedes, tenemos toda la información que necesitan. Sí, claro que sí. Pues entonces ya, ¿cualquier otro comentario? Ah, ¿sabe? Lo que me gustaría decir, yo sé que mucha gente se subió y luego se bajaron, pero este Facebook en vivo va a estar grabado en nuestra página. Entonces, si de todos modos quieren dejar algún comentario sobre temas que quieren oír, por favor, menciónenlos en los comentarios porque vamos a estar al tanto de esos. Y también, pues nomás les los quiero dejar con, vamos a intentar de tratar de tener un día bueno, mantener la calma. Es lo que necesitamos en este momento, ¿verdad? Así es, tranquilidad, mucha paciencia, cosa que yo tengo muy poquita. Paciencia, tranquilidad y sí. Y se me acaba, no me alcanza para 3 hijos la paciencia. A uno le toca el que no mamá paciente, pero sí, es nomás un día a la vez. No hay que desesperarnos, todo va a pasar. Los cambios se toman a como nos van llegando y una vez más, todas estamos batallando con lo mismo. Todas tenemos las dudas, todas estamos desesperadas, cansadas, agobiadas, preocupadas. Todas. No estás sola, Ceci, no estás sola, Ceci, yo estoy contigo. Tú estás conmigo, no estamos solas. Sí, muchas gracias por eso. Pues nos esperamos el miércoles que entra. Vamos a seguir con este Facebook en vivo y 20 minutos, 30 minutos de información para nuestras familias en Arizona. Por favor, cuídense mucho y hasta luego. Adiós. Bye. Bye.